Alerta mundial, hoy platicaremos que el gobierno gringo revela prueba madre para perseguir formalmente a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Hoy junto con Fernando Carmona, el defensor de la verdad, veremos este interesante y espinoso tema. Te habla ahora de otro fraude, de sobornos también, de las dos administraciones pasadas, que lo mismo. Así como lo escuchan, las autoridades gringas están haciendo su trabajo mejor que nunca, y para muestra lo revelado el día de ayer, cuando desmantelaron a una red de corrupción internacional encabezada ni más ni menos que por los expresidentes de México, Enrique Peña Nieto y Felipitrín Calderón. Estados Unidos acaba de imponer duras sanciones a los involucrados en las redes de sobornos, y el día de hoy el presidente López Obrador ya confirmó que de este lado también habrá severos castigos para los coludidos prianistas. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de López Obrador? ¿Hasta dónde va a llegar la justicia a la Cuarta Transformación? Todo eso y más, aquí te lo iremos. Bienvenidos al Nopal Times. Somos Fernando Carmona y Saúl Soltero, y hoy te presentamos Alerta Mundial. El gobierno gringo por fin revela las pruebas madres para perseguir la corrupción faraónica de Peña Nieto y Calderón. ¿Listos? ¡Comenzamos! Están, mi querida familia Nopal Times. El día de hoy estoy feliz de estar al lado de mi amigo Don Machuchón, Fernando Carmona, del Defensor de la Verdad. Estamos haciendo esta interesante colaboración. Voy a dejarles un video de él en la descripción, en el primer comentario, para que también puedan ver el otro video de nuestro amigo Fer. Y si no se han suscrito, se suscriban. ¿Cómo estás, estimado Fer? Muy bien, muchas gracias. Desde hace ya un buen rato que no me aparezco por acá. Hemos sido considerados como el hijo malcriado por esa mala acción, pero pues bueno, les pido su apoyo para que se suscriban a mi canal. Estamos a punto de llegar a los 400,000, pero nos hace falta un empujoncito, y por supuesto les pido que me echen la mano como siempre lo han hecho. No, fabuloso, mi querido Fernando. Familia, hoy tenemos un temononón. ¿Qué digo, temita ahí? No. Si les gusta este video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Menciona esta nota. Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos revela sobornos de funcionarios en sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Y mucho ojo, esta nota que estamos apreciando no es nada más una investigación que ahí se está abriendo a ver qué va a suceder. No, señor, ya está ocurriendo una sanción a una empresa que está aceptando deliberadamente que, claro, que aportó dinero para ganarse jugosos contratos. ¿De dónde? Del gobierno de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Al estar habiendo estas pruebas madres, el futuro no va a ser nada bonito ni para Calderón ni para Peña Nieto. Pero ¿por qué lo decimos esto? Vamos a ver la información, y aquí vamos a revisar qué es lo que tenemos. Dice la nota: este lunes la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció que emitió una multa por $21 millones para la compañía World's Acceptance Corporation. ¿Por qué? Nada más y nada menos que por sobornos a líderes sindicales y a funcionarios de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahí están aceptando, ahí están señalando que claro que dieron estos sobornos. ¿Qué tan embarrados están? Ahorita vamos a ver en la siguiente nota. No pierdan de vista, mi querida familia, si me ayudas a leer, mi querido Fer. Sí, cómo no. Los involucrados recibieron $4 millones en efectivo por medio de una subsidiaria en México a cambio de asegurar un mercado de préstamos a empleados del gobierno para garantizar el pago oportuno de los mismos. La SEC añadió que World Acceptance Corporation, que es una compañía de préstamos ubicada en Carolina del Sur, acordó pagar la multa de $21.7 millones por los sobornos que repartió su subsidiaria a funcionarios de diciembre de 2010 a junio de 2017. Es decir, por endeudar a buena parte de los mexicanos, recibieron sobornos los señores. Wow, y lo interesante, lo espinoso de todo esto, mi querida familia Nopal Times.
Pues, ¿de qué otra manera se le podría decir que no es, que es irónico que las autoridades de Estados Unidos están castigando algo ocurrido por una empresa subsidiaria? ¿Dónde está esa empresa subsidiaria? Aquí en México. Por lo tanto, ahora va a ser importante ponernos aquí al tú por tú con la justicia mexicana y que también se pueda castigar un hecho que ocurrió aquí y que de esa manera se pueda recuperar tanto del dinero desfalcado. Pero eso no es todo. Aquí hay algo muy, muy interesante también que mencionan. A través de un comunicado de prensa fue revelado que los sobornos entregados por WAC de México se realizaron por medio de depósitos a cuentas bancarias de diferentes funcionarios públicos que hasta el momento no han sido revelados, además de dinero en efectivo que fue repartido a través de un intermediario. De acuerdo con la jornada, World Acceptance Corporation no ha reconocido ni negado los hallazgos de la investigación, pero consintió el pago de la multa, de la cual 17.826 millones de dólares son por restitución, 1.9 por intereses y una multa por 2 millones más. Entonces, ayer ya veíamos, andaba muy bravito diciendo que el presidente le hacía los mandados y que él era, al final de cuentas, el mejor presidente de la historia, casi casi, pero pues qué buena sacudidona le pusieron de greñas, bueno, si es que le quedan, para estarlo acusando de esa manera y que se caiga el teatrito de Calderón. Así como lo escuchan, lo importante, lo interesante es que este asunto ya fue abordado en la conferencia mañanera y se va a llegar hasta sus últimas consecuencias aquí en el país de donde sacamos esto. Vean nada más cómo se abordó lo que le preguntaron y lo que respondió López Obrador. No pierdan de vista lo siguiente. Mi segunda pregunta es que ayer se dio a conocer que en Estados Unidos se sancionó una empresa que sobornó a autoridades estatales y líderes sindicales aquí en México. Preguntarle si se sancionará a la filial de esta empresa aquí en México, si tiene conocimiento de que haya algo. Sí, se habla ahora de otro fraude, de sobornos también, de las dos administraciones pasadas, que lo mismo, que hubo mordidas, moches. Entonces, pues nosotros tenemos que actuar. Ahora ya se sabe de que en México no hay impunidad y eso está pues ayudando a que se ventilen muchas cosas. ¡Wow! 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 Así como lo menciona, así es lo importante. Qué bueno que ya no hay impunidad para efecto de que nos podamos sacudir todos estos bribones que desfalcaron, se enriquecieron a costa del pueblo. ¿Qué crees que va a pasar en este asunto, mi querido Fer? Bueno, pues yo creo que lo que sigue es de que Calderón va a seguirle echando ganas a su partido para que de esta manera pues tenga acceso rápido a San Lázaro el próximo año, si es que alcanza a llegar, porque si van rápido las investigaciones, si va rápido el proceso, podríamos hablar de que soliciten su pues sí, una orden de aprehensión muy pronto, pero es lo que él más va a hacer, porque si huye, como en su momento lo hizo Peña Nieto, pues va a ser más que evidente. Él va a enfocarse seguramente en esto que les comento, de echarle ganas para llegar a San Lázaro, y bueno, pues mientras tanto, tratar de capotearle, tratar de seguir desviando la atención para no pisar la cárcel. Ahí está la conclusión. Nosotros creemos, mi querida familia Nopal Times, que el propio Felipe Calderón, como bien menciona Fer, sí va a estar ahí desesperado queriendo rasguñar unos votos para quedar en San Lázaro, pero por otro lado, esto deja muy, muy mal parados a la oposición. Vean nada más andarse respaldando, apoyando de un líder rufián que hasta vergüenza da. Qué interesante que la propia justicia estadounidense nos esté dando una zarandeada guajolotera para decir, oigan, esos no se están quedando atrás, hay que hacer lo propio y hay que también estar sancionando muy seguramente si se aceptaba estos sobornos transnacionales entre un país y otro, entre una empresa con diferente ámbito de acción.
pues por lo mismo debe de estar muy grande para que les hayan puesto 21 millones de dólares. Imagínense de qué tamaño fue el desfalco, de qué tamaño fueron los sobornos. Por eso vale la pena que pronto tanto la FGR como la Unidad de Inteligencia Financiera puedan ayudar a destacar y a encontrar el enriquecimiento ilícito, las actividades de delincuentes organizados que cometieron estos funcionarios cercanos a Felipe Calderón, a Peña Nieto, incluso que pudieron haber sido sus propios prestanombres, con la finalidad de que se les investigue, pero sobre todo se pueda recuperar esa lana con la que desfalcaron al país. Estaremos alzando la voz, definitivamente le estaremos avisando de qué suceda, dándole seguimiento a esta noticia. Por lo pronto, si les gustó el video, ayúdenos a compartirlo para llegar a mayor número de personas. También los invito a que vayan y vean y se suscriban al canal de mi amigo Fernando Carmona, el defensor de la verdad. Y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! ¡Tómala! Hoy platicaremos qué se descubre la alianza perversa entre el gobierno de Enrique Alfaro y HSBC para desfalcar a muchos profesores. Aquí siempre vamos a dar la cara, asumir nuestra responsabilidad y hacer todo lo que esté en nuestras manos para corregir lo que deba ser corregido.